Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor. El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Te doy la bienvenida en el nombre del Señor y de esta congregación a nuestra programación Voz de Restauración. Y oro para que el Señor te ilumine y te pueda favorecer en todo. Es el deseo nuestro y nuestra oración a tu favor. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Voy a leer de nuevo Zacarías 9, 11 y 12. Dice: y tú también por la sangre de tu pacto serás salva. Y he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Que el Señor nos bendiga a través de la palabra. Estas palabras fueron escritas por el profeta Zacarías después de la restauración. Está hablando a la nación de Judá y también de Israel. Ya ustedes saben que las 10 tribus fueron esparcidas por las naciones en el año 722 antes de Cristo, y luego Judá fue llevada a cautividad a Babilonia en tres invasiones de Nabucodonosor, en el 605, en el 597 y al final, cuando destruyó el templo y todo, en el 586 antes de Cristo. Los judíos duraron en Babilonia 70 años. En el tiempo del profeta Zacarías, ya los judíos de Babilonia habían regresado, pero se cree que solamente un 10% regresaron, unos 50 mil judíos. Se cree que había unos 500 mil allá. Así que un 10%, diríamos, regresó. Pero muchos se quedaron en Babilonia, y en el caso de las 10 tribus, todavía están esparcidos, mezclados entre las naciones. Muchos han regresado en el transcurso de la historia. Pero Dios, como siempre hizo por los profetas, habló de una restauración. Y es muy importante esto. Yo voy a tomar ese contexto. Más adelante Dios aplica esta palabra al futuro, al tiempo donde los griegos iban a oprimir a Israel, en este caso Antíoco Epífanes y los macabeos. Así algunos interpretan los versículos que siguen, donde Dios nos dice que Dios se le dará victoria contra Grecia. Pero yo siempre hablo del contexto porque voy a sustraer un mensaje de ahí, para que me gusta ser fiel al contexto de las escrituras, pero voy a sustraer de logos, de la palabra escrita, un mensaje espiritual, una palabra iluminada para nosotros, o una palabra aplicada a nuestras vidas. Vamos a leer el versículo 11 para que entendamos. Dice: y tú también por la sangre de tu pacto serás salva. Dios hizo un pacto con Israel y siempre se basó en el pacto. El amor de Dios, la gracia de Dios, la paciencia de Dios, la tolerancia de Dios. En fin, el trato
paternal de Dios para con Israel se basa en el pacto. Dios redimió la nación hebrea cuando lo sacó de Egipto, de casa de esclavitud. Cuando ellos celebraron la Pascua, de acuerdo a la instrucción del Señor, y tomaron la sangre, y cada familia puso la sangre en el dintel de cada puerta de cada familia, y celebró la Pascua, Dios enseñó que era la representación de la redención. Israel fue comprado por la sangre de ese cordero pascual. Y cada año Israel recuerda esa liberación. Cuando Dios en el Sinaí, en medio de los relámpagos y los truenos, con voz audible, dio los 10 mandamientos a Israel, Dios dijo: yo soy Jehová tu Dios que te saqué de Egipto, de casa de esclavitud. Entonces dio los 10 mandamientos: no tendrás dioses delante de mí, no hagas imagen de ninguna semejanza de cosas que estén arriba en el cielo, de abajo en la tierra, en fin. Expresó los 10 mandamientos, pero comienza siempre recordando el pacto. Yo te saqué de tierra de esclavitud, soy tu redentor. Isaías 43, el Señor dice a Israel: yo soy tu creador, Jehová. Y le dice, Dios le dice: yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. El pacto siempre ha sido la manera que Dios seguía en su relación con su pueblo. Dios se rige por el pacto, siempre por el pacto. Cuando Israel fue infiel, Dios le dijo a través de Jeremías y de Ezequiel que él haría un nuevo pacto con la casa de Israel. Dice diferente, no como el pacto que hice con los padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Y anuncia un pacto diferente donde Dios dice: pondré mis leyes en tu corazón, derramaré mi temor dentro de ti, te daré un espíritu nuevo para que tú me temas y tú puedas obedecerme y todos me conocerán. En otras palabras, como ustedes no tienen la capacidad para guardar el pacto, yo hago uno nuevo y les daré esta vez capacidad para que puedan tener una relación de pacto conmigo. Eso se cumple naturalmente en Cristo y se espera que se cumpla con la nación hebrea al final de los días, cuando ellos se vuelvan al Mesías. Pero la enseñanza es que todo lo que Dios hace es de acuerdo al pacto. Eso es aplicable al Nuevo Testamento. Dios nos sacó del Egipto del pecado, del yugo, de la esclavitud del diablo y su reino, de la potestad de las tinieblas, y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Él ató a Satanás, él quitó las armas con las cuales nos tenía oprimidos, la muerte, el pecado y la muerte, y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Es la misma. Dios hoy se rige por el pacto que está vigente en la redención que es en Cristo Jesús. Es bueno entender que Dios siempre actúa de acuerdo al pacto. Dios no puede tener una relación con su pueblo sin pacto. Dios es el Dios de los pactos. Siempre se ha regido por los pactos. Entre nosotros, cuando se hace un pacto, es para asegurar que ambas partes van a cumplir. Los pactos entre los hombres se justifican porque los hombres son mentirosos, son tramposos, son desleales. Pero que Dios haga un pacto siendo el fiel, el verdadero, el que no miente, el que nunca se aparta de su verdad, es algo que nos debe ministrar. Porque Jesús dijo: sea nuestro aval así, sí, no, no, lo demás de mal procede. Que Dios no solamente haga un pacto, sino que jure por su nombre, es misericordia, como dice el escritor del Epístola a los Hebreos, que lo hizo para, diríamos con mis palabras, para facilitar el creer a los herederos de la salvación, porque Dios no tiene que jurar. Pero entiendan que
Él hizo un pacto para con nosotros también, para comprometerse, para comprometer su palabra, para comprometer su reino, su gobierno, sobre todo para comprometerse Él con nosotros. Toda misericordia y toda gracia es porque Dios hizo un pacto. Hizo un pacto, repito, para regirse en la relación, para que entendamos lo que es un compromiso. Y ahí dice: tú también por la sangre de tu pacto serás salvo. Eso se puede aplicar a Israel con la Pascua en Egipto y también a nosotros en el nuevo pacto. Yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. ¿Recuerdan ustedes cuando José fue echado en el pozo, que era una cisterna seca naturalmente? Si posiblemente había lodo, como sucedió en el caso de Jeremías, que fue varias veces. Era costumbre tomar como calabozo o prisión las cisternas después que sacaban el agua. En el caso de Jeremías todavía había lodo y él estuvo hasta cierta parte de su cuerpo, estuvo sepultado en el lodo, para que entiendan el contexto. Y Dios ahí dice que yo he sacado tus presos, está hablando de la cisterna en que no hay agua. Se está hablando ahí de que lo sacó de la cisterna de Babilonia. Es el contexto, porque el profeta es un profeta de restauración que habló después de la restauración. Le está diciendo: yo te saqué de allí. Ese es el contexto. Vamos ahora a seguir con el versículo 12. Dice: volveos a la fortaleza, oh prisioneros de la esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Muy bien, Dios hace un llamado: volveos. Le está hablando a los que están en Babilonia todavía, salid en medio de ellos, pueblo mío, y a los judíos esparcidos, o los hebreos esparcidos en el mundo, porque solamente una parte regresaron, la mayoría estaban esparcidos. Hasta el día de hoy los judíos están en todas las naciones. Muchos han regresado, millones no han regresado. Pero aplicándolo ahora a nosotros, dice: volveos a la fortaleza. La palabra fortaleza ahí habla de fortificación. En otras palabras, vuelvan, entren a un lugar seguro. Vengan, entren a un lugar seguro. Vengan a un refugio seguro. Torre fuerte es nuestro Dios. Defensa y buen escudo. En otras palabras, aplicando la palabra aquí, volveos a la fortaleza, volveos a la fortificación, volver donde está la seguridad. Ahí puede aplicarse: vengan a Jerusalén, porque Dios después a través de Nehemías es un muro, y se puede aplicar espiritualmente a eso. Vengan a la fortaleza. Ahí dice: oh prisionero de esperanza, hoy también os anuncio que os restauraré el doble. ¿Qué es un prisionero de esperanza? Un prisionero de esperanza es aquel, espiritualmente hablando, a quien Dios somete a cautividad, pero le da una esperanza. En otras palabras, no es un cautivo cualquiera, es un cautivo que tiene una palabra de esperanza de parte de Dios. Por ejemplo, Dios le dijo a Israel: te llevaré a los confines de la tierra, te llevaré a Babilonia. Y luego dice a través de Jeremías: he aquí, dice el Señor, que yo te sacaré de Babilonia, y tu tiempo allá serán 70 años. Al cabo de los 70 años yo te sacaré. Cuando llegó el tiempo de los 70 años, Dios despertó el espíritu de Daniel, de Zorobabel y de los demás. Ellos entendieron que el tiempo había llegado, oraron al Señor, y Dios dio el decreto a través de Ciro, y ellos salieron de la cisterna sin agua. Salieron de la cisterna sin agua. Aunque Judá fue humillada hasta lo sumo, Dios destruyó el templo, destruyó los palacios,
y violaron las mujeres y se llevaron a los jóvenes y respetaron a los ancianos. Y fue algo muy triste. A pesar del castigo severo de Dios por no escuchar a los profetas, Dios hizo una promesa: al cabo de los 70 años yo os visitaré. Al cabo de los 70 años yo os visitaré y los sacaré de allí, porque mis pensamientos para con vosotros son pensamientos de bien y no de mal. Amén. En otras palabras, los judíos fueron sometidos a la cautividad, y Babilonia llamada aquí una cisterna sin agua, un calabozo, una prisión. Pero Dios no botó la llave, porque Dios nunca mete a sus hijos en una prisión y bota la llave. Nunca. Siempre que Dios nos somete a cautividad, por la razón que sea, siempre nos da una palabra de esperanza. Así que yo soy un prisionero de esperanza. Una cosa es ser un prisionero y otra cosa es ser un prisionero de esperanza o con esperanza. Hay millones, entre paréntesis, que no están cautivos, pero están más presos que los que están cautivos. Yo prefiero estar en una cárcel del Señor como prisionero de esperanza que estar libre sin la esperanza. Porque estar en una prisión como prisionero de esperanza es como estar libre. Porque lo que me hace libre a mí no es estar fuera de los barrotes o fuera de la cisterna, sino depender de la palabra verdadera del Señor para mi vida. Todos nosotros, de muchas maneras, en forma individual, en forma colectiva, somos prisioneros de esperanza. Y voy a seguir con el mensaje para que podamos entender lo que el Señor nos quiere decir. Por ejemplo, vamos a definir, a la vez que seguimos probando lo que significa estar sujeto a una prisión como prisionero de esperanza, vamos a mirar qué significa la esperanza. Romanos capítulo 4. Pongan ahí, bueno, vamos a volver a esos versículos después, pero mientras tanto, Romanos capítulo 4. Vamos a comenzar a leer desde el versículo 18 en adelante. Romanos 4, 18 en adelante. Miren lo que dice aquí, el versículo 18. Y creyó, hablando de Abraham, creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. No se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios. Y sigue hablando de Abraham. Abraham ahí fue, aunque no dice ahí, usó la palabra esperanza, pero Abraham fue cautivo por 25 años desde que Dios le hizo la promesa. Todo lo que padeció esperando esa promesa. Una esperanza no cumplida puede ser una cárcel para nosotros, según si aplicamos. Abraham duró
duró 25 años esperando y fue probado. Pero él dice que él mantuvo su fe en Dios en el proceso. Al final nace la promesa y Dios le dice que la sacrifique. Eso fue una angustia tremenda. Pero él dice ahí, dice la palabra, que él creyó esperanza contra esperanza. ¿Qué significa eso? Que Dios le hizo una promesa y todo parecía que era imposible que se cumpliera. Todo, la circunstancia que él vivió, la esterilidad de su mujer, la edad de los dos, era un tremendo impedimento y fueron probados. Y la esperanza se tardó, como dice Job, esperanza que se demora se convierte en tormento para el corazón. Así que él estuvo ahí esperando. Y dice, y creyó esperanza contra esperanza. Esperanza contra esperanza significa que parecía imposible que la esperanza, la promesa de Dios se cumpliese. La pregunta es, ¿creemos nosotros esperanza contra esperanza? ¿Mantenemos la esperanza cuando todo indica que es difícil que se cumpla lo prometido por Dios? Esperanza contra esperanza. Piensa en cosas que Dios te ha prometido que parecen imposibles. Imposible. Cosas imposibles. Hay mujeres estériles aquí que Dios les prometió que iban a tener hijos. Y usó mi boca para decir a mujeres varias veces estériles: ten por cierto que el año que viene, en este mismo tiempo, tú tendrás una niña, un niño. A una estéril, decirle el año que viene, como lo dijo Abraham, exactamente, lo hemos visto aquí en las naciones. Tengo testimonio de estériles. Una mujer estéril que tiene una palabra de Dios es esperanza contra esperanza. Hace muchas cosas que Dios nos promete que parecen imposible. Imposible. Cuando el profeta Eliseo dijo que mañana a tal hora, por decirlo en un lenguaje, en el lenguaje nuestro, una onza de harina va a costar tanto, en el lenguaje nuestro, y aquel capitán dijo: aunque Jehová abre el cielo, eso es imposible. Y al otro día se cumplió, y él murió y no lo vio, por incrédulo. Nuestra esperanza es Dios. Nuestra esperanza es la palabra de Dios. Y la Biblia nos enseña que cuando Dios nos somete a padecimientos, es como meternos a una cisterna sin agua. Porque sin agua naturalmente era para que pudiera sobrevivir la persona, pero puede representar también sin agua, el agua significa vida. Después vamos a juntar todos los pensamientos para aplicar. Pasemos al capítulo 8 de Romanos y vamos al versículo 18 en adelante. Y tratemos ahora de entender esto. Pues tengo por cierto, versículo 18, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, fue sometida a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sometió, en esperanza. Por causa del pecado, Dios sometió a la naturaleza
la sometió a una opresión. Y miren lo que sigue diciendo: porque también la creación misma está, será libertada, sometida, y entonces, que es que Dios la esclavizó, será libertada de la esclavitud de corrupción. Por causa del hombre fue degenerada la naturaleza y hubo corrupción. Entonces, voy a otra vez al 21. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Escuchen ahora: porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Escuchen, amados, por causa del hombre, la creación fue sujeta a corrupción. Pero Dios no sometió la naturaleza, la creación, como hace siempre, a sujeción o a esclavitud, y botó la llave, sino que Dios prometió el día de la libertad de los hijos de Dios. Ese día la naturaleza será liberada. Amén. Y hay un ejemplo para nosotros de cómo debiéramos nosotros comportarnos cuando estamos en la cisterna sin agua. La naturaleza está gimiendo como una mujer con dolores de parto, diciendo: liberación, liberación, liberación. Soy prisionera, pero prisionera de esperanza. Soy prisionera, pero prisionera de esperanza. Tengo que salir de esta corrupción, porque Dios me hizo perfecta y yo quiero la perfección. Amén. Y dice: nosotros también, aplicando, debiéramos de estar gimiendo y clamando para que llegue esa liberación. Porque dice que nadie espera lo que se ve, esperamos lo que no se ve. La fe es la certeza de lo que no se ve. Entonces, la fe es el sostén de la esperanza. Porque la fe es la certeza de lo que no se ve, y esperanza es esperar lo que no se ve, pero que Dios lo prometió. Denle un aplauso al Señor. ¡Aleluya! Bendiga al Señor su Dios. Amén. Amén. No importa lo que la iglesia ha vivido, no importa lo que la iglesia va a vivir, no importa lo que cada cristiano pelea, porque hay una esclavitud en nuestro cuerpo. Nuestra naturaleza, igual que la creación, ha sido dañada por la corrupción del pecado. Estamos enfermos desde la cabeza hasta los pies, y vivimos peleando contra la naturaleza, porque hay una cárcel dentro de nosotros. Pero dice la palabra que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Escuchen, amados, ahora pasemos a Isaías 53. Qué bueno es ser guiados por el Espíritu. Isaías 53. Acuérdense, ¿vieron ustedes el primer versículo que leímos? Romanos 8:18. Vamos a proyectar a Romanos 8:18 primero, para que no se olviden cuando llegue el momento de la aplicación. Romanos 8:18.
Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Así comienza el contexto y después sigue hablando de todo lo que leímos. En otras palabras, está diciendo, nosotros estamos en la cárcel de las aflicciones, padeciendo por causa de Cristo en este mundo, peleando contra la carne, peleando contra la enemistad del mundo, peleando contra las circunstancias adversas y con todas las cosas, peleando también como la naturaleza, con lo que a lo cual fuimos sometidos por causa del pecado. Pero dice ahí que, por cierto, que las aflicciones del tiempo presente, lo que sufrimos, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Eso se llama esperanza. Sufro ahora, pero voy a disfrutar después. Amén. Ahora sufro la cárcel, pero yo vivo con la esperanza, y la esperanza me sostiene en el tiempo de aflicción, en la cárcel, en lo que padezco, mientras con seguridad espero lo que no se ve, que es lo que Dios prometió, y Él no puede mentir. El Salmo 91, que habla de aflicción, dice: yo he puesto a Jehová, que es mi esperanza, y al Altísimo por mi habitación. Caerán a mi lado 1,000 y 10,000 a tu diestra. Yo he puesto a Jehová, que mi esperanza. Isaías 53. Aquí habla de los padecimientos de Cristo. Voy a tener que leer el contexto para que podamos entender el texto que quiero. Dice versículo 1. Vamos a leer, comenzar allá a leerlo desde la pantalla, más fácil. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura le veremos más inatractivo para que le deseemos. Parémonos ahí. Está hablando de cómo el Señor tomó a su Hijo, y siendo la gloria del cielo, el resplandor de su gloria, lo hizo hombre, y hombre sin atractivo, como dice que él se despojó y se hizo hombre, tomó la forma de siervo y tomó la muerte más vergonzosa, la cruz. Ahí está hablando del despojamiento de Cristo. Y dice: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. Será Jesús sin apariencia, como raíz de tierra seca. Sea atractivo para que le deseemos. Seguimos. El 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Está hablando aquí de la cárcel de Cristo. Ya van a ver, la cárcel de Cristo. El humillarse, el hacerse hombre, el dejar su atractivo, y el padecer, el que no tenía pecado, se hizo por nosotros pecado, y sufrir la vergüenza y todo eso, y la debilidad. Seguimos. El 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ahora bien, sigue. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y por juicio fue quitado. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Cárcel. Y su generación, ¿quién la contará? Párense ahí. Todos los padecimientos de Cristo, y la cruz es una cárcel. Es un castigo, es una sentencia por querer salvar al hombre.
porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Seguimos. Se dispuso con los impíos su sepultura. Diga, el sepulcro es una cisterna sin agua, donde no hay vida. Tanto la cruz como la sepultura fue la cárcel de Cristo. Y se dispuso con los impíos su sepultura, más con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo y eso Jehová quiso quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, diga glorificación, resurrección, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida, ¿cómo? Hasta la muerte. Vengamos al versículo 10, el 10. Con todo y eso Jehová quiso quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento. La naturaleza fue sometida a corrupción. Cristo fue sometido por causa de nosotros. Y ahí menciona los sufrimientos, la cruz como una cárcel, y la sepultura como una cárcel. Por causa de nosotros, Cristo fue sometido, como lo dice ahí. Oiga la palabra, fue quebrantado y lo sometió a padecimiento. Jesús fue llevado a la cisterna sin agua del sepulcro de José de Arimatea, pero con una esperanza, con una esperanza. Porque Dios, a través de los profetas, anunció que él iba a padecer, pero que el Padre le iba a levantar entre los muertos. Jesús estuvo 3 días allí, en la cárcel, porque la muerte es una cárcel. Dice que él vino a libertar a los que por el temor a la muerte estaban cautivos. ¿Qué es la muerte? Una cautividad. ¿Qué es el pecado? Una cautividad. En la cruz Cristo sufrió la cautividad del pecado, y en la muerte, y en el sepulcro, la cautividad de la muerte. Pero en la cruz le dijo al pecado: haciéndome pecado te destruiré. Y a la muerte le dijo: muerte, yo soy tu muerte. Y al tercer día Dios lo levantó de entre los muertos, diciendo: yo soy la resurrección y la vida. Aleluya. Oh, Rashakamaya baja. Bendito sea Dios. Mi alma alaba al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, porque ha hecho grandes cosas el Todopoderoso. Cristo fue prisionero de esperanza. Él le dijo al Padre: yo descenderé. Si la sangre de los machos cabríos no pueden expiar el pecado, prepárame cuerpo. Yo iré a la cisterna donde el hombre debe permanecer toda la vida. Y yo descenderé a la parte más profunda de la tierra. Yo sufriré los dolores de la muerte y las prisiones de la muerte. Pero él sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. En otras palabras, Jesús fue un prisionero de esperanza, que luego que fue sacado de la cisterna de la resurrección, entonces nos libertó a todos nosotros. Amén. Aleluya. Amén. Amén. Este versículo debió de ser leído antes de Romanos, para que ustedes entiendan entonces por qué nosotros, vamos a Romanos ahora 8:18 y entendamos. Vamos a aplicar esto ahora.
Romanos 8:18. Pues tengo por cierto, oigan la palabra cierto, porque la esperanza es cierto, que las aflicciones del tiempo presente, diga las prisiones del tiempo presente, porque las aflicciones son prisiones, aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. En otras palabras, no se puede comparar la aflicción de la cárcel con la gloria de la liberación. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Amén! 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 El que sabe la seguridad de la liberación, la potencia de la liberación, la gloria y la honra de la liberación, le puede decir al Señor: sométeme a lo que tú quieras si tú me vas a libertar, porque yo soy un prisionero de esperanza. ¡Aleluya! No importa los padecimientos, no importa la cárcel a la cual el Señor nos haya sometido, tarde o temprano nos sacará de la cisterna. Amén. Aleluya. Yo estoy mirando cadenas en el aire, cepos que se rompen, prisiones que se abren, barrotes que se rompen. Aleluya. Ora shamaraba kayandiribihabora babababa. Volveos a la fortaleza. Volveos a la fortaleza. Volveos a la fortaleza. Prisionero de esperanza. Ora babababa. Tú saldrás de la debilidad. Tú saldrás de la enfermedad. Tú saldrás de esa debilidad que te tiene cautivo. Cristo tuvo la llave del sepulcro. Él tuvo la llave del sepulcro. Él tiene la llave para libertarte. Y Él toma la llave y te dice: tómala, es tuya. Aleluya. Sal de la cárcel, prisionero de la esperanza, y ven a la fortaleza. Ven al lugar de refugio. Ven al lugar seguro. Ven al lugar donde nadie te puede tocar. Apláudele, alábale. Aleluya. 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 Volveos. Volveos. Dios dice a su pueblo: volveos. Sal de Babilonia. Sal de la opresión. Sal de la cárcel. Porque tú eres un prisionero de esperanza. Aleluya. Amén. Aleluya. Bendito sea Dios. Gloria al Señor. José fue traicionado por sus hermanos. Lo metieron en una cisterna. No sé cuántos días duró en la cisterna, pero Dios usó uno de sus hermanos para que lo sacara de la cisterna. Pero ya José tenía una esperanza, aunque José no la entendía. La esperanza fueron los dos sueños: que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban hacia él. Eso le costó la envidia y el celo de sus hermanos. Y José contó el sueño sin saber. Aún su padre se enojó. ¿Tú quieres decir que yo y tus hermanos se van a inclinar delante de ti? Papi, yo no sé. Simplemente yo tuve el sueño. Se lo estoy contando. Dios lo sacó de esa cisterna. Yo le llamo a eso la cisterna de la traición. Porque duele mucho cuando los seres queridos
te traicionan. ¿Cuántos hay metidos en cisternas sin agua, como José, por traiciones del esposo, de la esposa, del padre, del amigo, del compañero? ¿Cuántos? Pero Dios los sacó de allí. ¿Qué esperanza había para José en esa cisterna? Y después vendido y llegó a Egipto acostado en la joroba de un camello, posiblemente amarrado en la panza del camello. Llega a Egipto y lo meten en la cárcel de Potifar. Aunque era un asunto bonito, hermoso al principio, pero después se convirtió en la cisterna de la calumnia. Primero la cisterna de la traición, después la cisterna de la calumnia, y cae en la cárcel. Pero Jehová estaba con él. ¡Aleluya! La Biblia repite, pero Jehová estaba con José. Diga, la esperanza estaba con José. Diga, la esperanza estaba con José. El pacto estaba con José. La promesa estaba con José. Así que era un prisionero de esperanza. Qué tremendo. En la vida de José vemos los trampolines de Dios. De las cisternas a la casa de Potifar, otro salto a la cárcel y de la cárcel al trono. ¡Aleluya! Para salvar a su pueblo, para preservar naciones, para cumplir un propósito. Y ese José fue el libertador de su familia. El libertador de su familia. Amén. Y pasaron los días de José. Siglos pasaron después de José. Los 70 entraron allá, su padre y sus hermanos y los demás hijos, 70 personas. Las primeras décadas en Egipto fueron de luna de miel, pero después Egipto se convirtió en una cárcel, porque se levantó un faraón que no conocía a José y oprimió a Israel. Y por centurias o siglos, Israel clamaba a Dios por liberación. Escuchen. Pero mi alma alaba a Jehová. Pero el Génesis no estaba escrito todavía. Pero Dios había dicho a Abraham, cuando hizo aquel día, capítulo 15. ¿Recuerdan ustedes la antorcha encendida y los animales partidos para hacer el pacto? Y oye la voz de Dios que le dice: ten por cierto que tu descendencia durará 400 años en una nación. Pero cuando se cumplan los 70 años de prisión, yo los visitaré. En otras palabras, Israel cayó en la prisión de Egipto, pero con una promesa. Era prisionero de esperanza. Aleluya. Amén. Y yo me imagino a los niños de Israel llorando muchas veces, diciéndole a los padres: papi, ¿y por qué nos tratan así? ¿Por qué somos esclavos? ¿Por qué nos golpean con el látigo? ¿Por qué nos hacen trabajar como bestias? Papi,
¿No me enseñaste tú que Jehová, nuestro Dios, nos va a sacar de aquí? ¿Cuándo nos va a sacar? Y los padres no encontraban qué decir a los niños, sino aguardemos, esperemos. Él es fiel, a su tiempo lo hará. 400 años siendo prisionero de esperanza. Pero un día Dios apareció a Moisés en Horeb, en la zarza, y le dijo: Moisés, Moisés, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y he visto la aflicción de mi pueblo en Egipto y he descendido para libertarlos. ¡Abará! Moisés, Moisés, esa vara va a ser la llave. Con esa llave, con esa vara, tú humillarás la soberbia del faraón, humillarás sus dioses y le mostrarás a Israel y a las naciones que yo soy el único Jehová de los ejércitos. ¡Oh, cuán bueno es ser prisionero de Dios! ¡Aleluya! El Espíritu me trae cuando Pablo, allá en Cesarea, preso por 2 años, estaba preso con cadena, y está delante de Félix, de Herodes y los demás, y se levanta Félix y le dice: Pablo, las muchas letras se tienen loco. Y dice Pablo: no, rey Agripa. Dice el rey: por poco me persuade a ser cristiano. Y él le dice: por poco, por mucho. Ojalá, ojalá que todos ustedes que están sentados en esos tronos sean como yo, excepto estas cadenas. En otras palabras, yo con cadena tengo un trono mejor que ustedes sentados ahí gobernando naciones. Es mejor ser un esclavo de Jesucristo y arrastrar las cadenas que estar sentado en tronos. ¿Saben lo que es un esclavo? Decirle al rey: ojalá que tú seas como yo. Mira que yo soy un preso, posiblemente condenado a muerte, pero yo estoy mejor que tú, porque yo soy un prisionero de Cristo y de esperanza. ¡Ah! ¡Aleluya! Mi alma alaba a Jehová. Me gusta Pablo cuando dice: Pablo, prisionero de Jesucristo por la voluntad de Dios. No te aflijas si Dios te ha sometido a padecimiento o a situaciones. He has the key. Él tiene la llave. Y las aflicciones de la cisterna no se pueden comparar con la gloria venidera. Cuando José salió, llegó al trono a gobernar naciones. Llegó a ser el padre del faraón y todo Egipto se le sometió. Podemos ir por toda la Biblia. Podemos mirar a Esther, Mardoqueo, Amán, con las trampas y los ardides, obligando al rey sin saber. Y el rey, como un corderito, firma un decreto en contra de Israel. Y todo estaba listo para destruir a su pueblo. Israel, por ese decreto de muerte, estaba sentenciado en una prisión. Pero como Dios es un estratega, a Moisés, para Moisés eligió una vara de desierto, de pastor, que fue el báculo de la autoridad de Dios.
Pero para eso, para liberar a su pueblo de aquella cisterna, de aquel decreto, eligió una huérfana que el primo, porque Mardoqueo era su primo, la adoptó. Así que no tenía padres. Y Dios en su soberanía hace que Vasti deshonre al rey. Y que el rey por consejería decida hacer un concurso de belleza. Y dijo: busquen vírgenes en el mundo entero que participen en el concurso de belleza de rey Asuero. Y dice Esther: papá, al tío que era su, yo quiero participar en ese concurso de belleza. Y Dios en su providencia la elige. Y ya la historia ustedes la saben, cómo Dios dirigió todo y la llenó de gracia a la huérfana. No una cenicienta, ella era la llave de Dios. Our God all the time has a key. En todo tiempo Él tiene una llave. Yo le llamo la llave de la provisión, la llave de la soberanía. Y Esther estaba en el palacio feliz, contenta, sintiéndose muy agradecida a Dios, diciendo: ¿qué es esto? Una huérfana como yo, siendo la reina de un imperio. Y estaba muy feliz. Ignoraba que había un decreto en contra del pueblo de Dios. Ignoraba su propósito. Pero cuando llegó el tiempo que se iba a cumplir el decreto, y Mardoqueo sabe el asunto, y se viste de saco y de ceniza, y se va a la puerta del palacio vestido así, que no se podía, eso era una vergüenza, en la puerta del palacio, y le dicen a Esther, y dice Esther: no, ¿qué está haciendo? Dile que no. Y le manda ropa, que lo vistan. Y dice: no, pobre Esther. Y le dice Mardoqueo: tú no sabes que hay un decreto contra el pueblo de Dios, hay una cárcel de destrucción. Y Mardoqueo le dice: si tú en este momento tú no actúas, no creas tú que te vas a salvar en el palacio. Tú eres judía también. El decreto de la ley de los medios y de los peces para todos. Así que tú no estás segura, aunque tú seas reina. El decreto es para todos los judíos y tú eres judía. Y le dice: si tú no actúas, respiro o liberación. En otras palabras, para donde quiera Dios va a encontrar una llave. Respiro y liberación va a llegar de cualquier lado. Entonces se le dice: para esta hora Dios te ha traído al reino. En otras palabras, tú eres la llave. Es ineludible. No puedes evadir tu responsabilidad. Si lo haces, Dios va a buscar otra llave. Pero te eligió a ti. Porque la gracia, aunque nos distingue, no fue dada para distinguirnos, sino para cumplir un propósito de Dios. Ay de aquel que tiene gracia y se jacta de su gracia y no cumple el propósito de la gracia con humildad y mansedumbre. Porque en vez de gracia caerá en desgracia, que fue lo que le dijo él. Si tú no lo haces, tú te vas en el decreto también. Puedo seguir mencionando nombres. Hay otro hombre que yo elegí para compartirlo con ustedes, y es mi compañero y amigo Job. Según Dios, le dijo al diablo, él era un hombre recto, temeroso de Dios y apartado del mal.
¿Por qué Dios quiso meterlo en una cárcel? Y qué tremenda cárcel. En la cárcel perdió sus hijos, sus bienes, su mujer y su salud. Y después sus amigos consoladores se convirtieron en acusadores, así que lo perdió todo. Pero no perdió a Dios. Y Job, en la cárcel, desorientado porque no entendía a Dios, dijo cosas terribles. Pero Dios conoce la motivación del corazón. Y Él sabe que somos polvo. Y no ignora que somos hombres. Y que los hombres, cuando se desorientan, hablan estupideces. Y Dios no se lo toma en cuenta. Y lo vimos al final. Porque toma a los acusadores y le dice: sométanse a Job y que él ore por ustedes. Así que Dios lo honró. Ese Job habló mucho de la esperanza. De hecho, en una ocasión, él se compara con un árbol. Y él dice, voy a parafrasear: el árbol, cuando es cortado, todavía tiene esperanza, porque sus raíces vuelven y brotan. Hay un tronco, hay renuevos y vuelve la vida. Pero yo estoy cortado. Así es, parafraseando. Porque Isaías 6, hablando en el contexto de la revelación de la gloria de Dios al final, cuando dice: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? ¿Y hasta cuándo, Señor? Y él dice: hasta que haya gente, hasta que todo esté desolado, no haya gente, hablando del cautiverio. Y habla de que Dios iba a hacer permanecer un remanente en Israel. Y dice: como el árbol y la encina, cuando son cortados, vuelven y dan sus vástagos, o dan sus... o dan sus renuevos, vuelven y brotan. Así será la descendencia santa. Y Job se compara, dice: ojalá fuese yo como un árbol, porque yo me muero y me fui, pero el árbol vuelve y renace. Y él habló mucho de la esperanza, pero naturalmente se sentía sin esperanza. Él no sabía que Dios lo había sometido a padecimiento con un propósito muy, muy poderoso. Tenemos mucha consolación y mucha revelación de lo que es el corazón del diablo, de lo que es el corazón del hombre, aún del justo, cuando está en aflicción, y de los amigos, entre comillas, cuando estamos en desgracia, y cómo actúa Dios siempre a beneficio de sus santos, aunque sean imperfectos. Y Job dijo algo. Job 13:15 dice: he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Aunque son palabras muy necias y fuertes, pero todavía. ¿Saben ustedes que Job, a pesar de todas sus hasta blasfemias, lo único lindo de Job es que nunca perdió su confianza en Dios? O sea, se mantuvo ahí creyéndole a Dios. Creyéndole a Dios a pesar de que no entendía, y en que se desorientaba y su mente se oscurecía a veces, pero de momento había luz en el panorama de su mente y volvía y decía: yo sé que mi Redentor vive, y aún deshecha está mi carne, con estos ojos veré yo un día a mi Señor. Noten, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. O sea, la esperanza, en él esperaré. En él esperaré. Al final Dios apareció en la vida de Job, lo confrontó, lo humilló y lo restauró. Porque al final de cuentas, el Dios de restauración viene con la llave para sacarnos de la cisterna y para restaurarnos. Sí.
Da un aplauso al Señor. Quiero que vayamos al Salmo 42. Hay dos versículos ahí que quiero que leamos. Salmo 42, lo voy a buscar aquí para... Aquí el salmista estaba en una gran aflicción. Vamos a comenzar a leer desde el 1 para que entendamos. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Ese versículo lo usamos para hablar de la hambre y de la sed de Dios, pero el salmista lo está aplicando esa otra cosa. ¿Cuánto yo necesito a Dios en este momento de tanta aflicción? Porque dice, porque el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Sigamos. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Dice, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? O sea, él está añorando los tiempos de comunión con Dios. Pero miren ahora, dice, fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, where is your God? ¿Dónde está tu Dios? Es lo más terrible que te pueden decir a ti. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está el Dios tuyo en esta crisis? El Dios en quien tú has creído, a quien tú le has servido por tantos años, ¿dónde está Él ahora contigo? Esa expresión se usa muchas veces. Y lo más terrible, yo tengo un mensaje de eso, es cuando a un judío le decían, ¿dónde está tu Dios? Y más porque el Dios de los judíos no se veía, era invisible, no era una estatua. Dice, ¿dónde está? ¿Dónde está? Seguimos. Me acuerdo de estas cosas, derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Está llorando esos tiempos de gloria con el Señor ese. Y entonces dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. En otras palabras, Él está añorando aquel tiempo de gloria cuando Él conducía a las multitudes a la casa de Dios y tenía comunión con Dios. Cuando yo era libre, cuando yo estaba suelto, pero ahora yo estoy en aflicción y mi alma se siente cautiva. Y le dice, alma, alma mía, ¿por qué te turbas? ¿Acaso Jehová no es tu Dios? ¿Acaso Él te ha fallado alguna vez? ¿Acaso botó la llave? Espera en Dios, porque aún todavía, a pesar de esa condición, tú un día le vas a alabar. Tú sales de aquí, de esa cárcel, y tú le vas a alabar. Solamente mantén viva la esperanza de que Él te va a sacar. Lo que no se puede perder en las vidas de los prisioneros de esperanza es perder la esperanza. Porque esa es nuestra seguridad de que un día saldremos. Sigamos leyendo. Dios mío, mi alma está batida en mí. Oigan, es una batalla. Eso no se parece al romanticismo que decimos. Leamos el texto completo. Él está diciendo que cómo él era su relación con Dios, de comunión, y cómo en el pasado, cuando él no estaba en la cisterna, él estaba muy bien conduciendo a la multitud, pero ahora está en aflicción. Dios mío, mi alma está batida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán y de los Hermonitas, desde el monte de Mizar. Me voy a acordar de ti. El que está en la cárcel está pensando, ¿quién es que me va a liberar? El que te va a liberar es Dios. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Es una expresión cuando dice que las aguas han pasado sobre mí para anegarme, para ahogarme. Habla de las crisis que él estaba viviendo. Pero de día
mandará Jehová su misericordia. Amén. Digo, Jehová mandará la llave. Y de noche su cántico estará conmigo, la llave. Y mi oración al Dios de mi vida. En otras palabras, espero en aquel que me metió en la cisterna, que un día me va a sacar. Y miren como diciendo, diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí en la cárcel? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? ¿Voy a permanecer yo aquí en esta cárcel? Entonces sigue diciendo, como quien hiere mis huesos y mis enemigos me afrentan, o sea, me avergüenza, diciéndome cada día otra vez, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía? Repite otra vez. ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Aleluya. Alábale, mi hermano. Los prisioneros de esperanza mantienen y le dicen al alma abatida, tranquilízate. Y le dice al diablo que te insinúa, tú estás abandonado, este es el fin de tu vida. Aquí se terminó todo. Y tú le vas a decir al alma mía, ¿por qué te abates? ¿Por qué te turbas? Espera en Dios y verás que un día le vas a alabar. Le vas a alabar. Dale un aplauso al Señor. Ahora, mis queridos hermanos, volvamos al texto que estamos estudiando de Zacarías, capítulo 9, los versículos 11 y 12, para dar final a esto. Dice, y tú también por la sangre de tu pacto serás salva, y yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Y sigue diciendo, volveos a la fortaleza, oh prisioneros de la esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. ¿Saben lo que yo aprendo con ese texto? Que Jehová compensa con recompensa a los que sufren por su causa. Indemnización. Cuando alguien te agravia, tú le haces una demanda para que te pague por el daño que te causó. Jehová, cuando te somete a prisión, no te está haciendo daño, te está haciendo bien, porque tiene un propósito mayor para glorificarse. Pero dice Jehová, debido a que sufriste por mí en la cárcel, en la cisterna, yo te voy a recompensar el doble. El que trabaja overtime le pagan el doble, ¿no? El que sufre mucho, Dios le paga el doble. Doble restauración. Por tu aflicción te voy a recompensar el doble. Y eso es una promesa que Dios siempre cumple. El doble. Vamos a mirar eso. Miremos a Isaías 40. Rapidito, versículo 1, Isaías 41. Estas son las voces consoladoras. Dice, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén y decidle la voz es que su tiempo es ya cumplido. Para que salga de la cárcel. Está hablando de Babilonia, de la salida de Babilonia. Que su pecado es perdonado. ¿Por qué fueron a la cautividad? Por su pecado. Ahora yo perdono. Que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Otra palabra, Dios le dice, yo te castigué al doble. Te metí en la prisión de Babilonia y te castigué doblemente. Por eso le está diciendo, ahora yo te daré doble recompensa. Como te castigué por el pecado dos veces, el doble, yo te voy a restaurar el doble. Por el tiempo que te sometí a aflicción por causa de tu pecado, yo voy a
Dios no tiene que hacerlo. Era lo que se merecía el pueblo. Doble castigo por su dureza de corazón. Pero Jehová es padre. Y dice: hijo, te tuve que someter a disciplina, pero ahora vengo a consolarte con una recompensa del doble. Miren lo que sigue diciendo ahí rapidito. Dice: vos que clama en el desierto, preparate el camino, enderezar la calzada en la soledad a nuestro Dios. Aunque eso se usa de muchas maneras, aplicado a Juan el Bautista, Jesús está hablando de Babilonia, de cómo que preparen el camino porque va a llegar la restauración. Aunque Isaías profetizó 150 años antes de Cristo, o sea, antes del cautiverio, y habló de Ciro, lo mencionó por su nombre. Dice: todo valle se ha alzado, bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y dice: y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Voz que decía: da voces, y yo respondí: que tengo que decir a voces, que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella, ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá: ved aquí a nuestro Dios. O sea, viene la liberación. Dice el 11: he aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro. Denle un aplauso al Señor. Amén. Y ahí habla de promesas hermosas para después de la restauración. Pero vamos a Isaías 61, versículo 7. Isaías 61:7. Escuchen. En lugar de doble confusión, diga doble pecado, y de vuestra deshonra, que fue lo que pasó en Babilonia, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán gozo perpetuo. Dale un aplauso al Señor. This is my God. En otras palabras, doble pecado, doble confusión, por eso te sometí a vergüenza en Babilonia, pero ahora, dice Jehová, en vez de doble confusión, te daré doble honra. Poseerán doble honra y tendrán gozo perpetuo. Fuiste afligido 70 años, tu gozo va a ser para siempre. Fuiste deshonrada por 70 años, ahora la honra durará para siempre. Dale un aplauso al Señor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Ahora, escuchen ahora. Voy a terminar ahora. Ahora viene el último paso. Quiero que vengan conmigo a Job, capítulo 1. Y yo quiero que graben esto. Job, capítulo 1. Bueno, miren. En el capítulo 1 de Job, habla de cuando comenzó la aflicción de Job, cuando Dios da testimonio de él y dice que Job era un hombre riquísimo, muy rico. Miren, para ahorrar tiempo, miren lo que dice el versículo 1. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Digan 10 hijos. Su hacienda era 7,000 ovejas. Graben eso. ¿Su hacienda era cuánta? 7,000 ovejas. 3,000 camellos. 500 yuntas de bueyes. 500 asnas. Y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Pero después perdió todos los bienes. Ya usted sabe la historia. Perdió los 10 hijos, perdió la salud, perdió la mujer y perdió los amigos, y se quedó con una sarna
desde la cabeza hasta los pies. Ahora, vamos al último capítulo. Capítulo 42, cuando Dios se le aparece y lo restaura. Miren lo que dice para terminar, comenzando con el versículo 10. 42, 10 en adelante. Del 10 al 12. Dice: y quitó Jehová la aflicción de Job. Diga, y lo sacó de la cárcel al prisionero de esperanza. Porque Dios no te deja perpetuamente en esa cisterna. Y quitó Jehová la aflicción de Job. Cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. ¿Aumentó cómo? Al doble. Ahora miren lo que dice el versículo 12. El 11. Y vinieron a él todos los hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Vino consolación, ¿no? Y aquellas personas que, porque él dijo que se sentía solo, que la, dice que antes cuando él pasaba, todo el mundo se inclinaba delante de él y los jóvenes le respetaban. Y ahora dice: nadie se fije en mí, en este muerto sarnoso. Ahora dice acá: ahí vinieron él todos los hermanos y las hermanas y todos los que antes lo habían conocido, que lo habían abandonado, y que comieron con el pan en su casa y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Así como que, ¿cómo salió Israel de Egipto? Con oro, plata y con honra. Dios, cuando te sacan a la cisterna, te dice: durante 30 años, en los 30 años tú ganabas $20,000 al año. Yo te lo voy a multiplicar y te voy a dar por cada año que no ganaste el doble. Te lo estoy poniendo en el lenguaje de hoy. Ahora miren lo que sigue. Escuchen: y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. Párate ahí. Y bendijo Dios el postrer estado de Job más que el primero. En otras palabras, le fue mejor después que salió de la cárcel que antes de estar en la cárcel. Restauración. Los que le dieron la espalda, amigos, vecinos, todos vinieron a consolarlo y comieron con él. Pero Jehová dice, le dio el doble. Ahora dice, lo bendijo de tal manera que el postrer estado, después que salió de la cárcel, el prisionero de la esperanza, ahora tenía más. Eso dice, porque tuvo 14,000 ovejas. Allá dice 7,000 en el 1. 7,000, ahora le da ¿cómo? 14,000. 6,000 camellos, ahí dice 3,000. Ahora dice 6,000, el doble. Ahí dice 500 yuntas de bueyes, aquí dice 1,000 yuntas de bueyes. Ahí dice 500 asnas, aquí 1,000 asnas. Eso es el doble. Ahora, mire lo que sigue diciendo: y tuvo 7 hijos y 3 hijas. ¿Acaso no era lo que tenía al principio? 10. Le devolvió los 10 hijos también. Yo no sé si la mujer regresó, se casó otra vez, pero tuvo 10 hijos. Los hijos no lo consideraba vaca ni camello, por eso le dio los mismos 10 que perdió. Jehová no se queda con nada. Él paga y el doble. Por doble confusión, doble honra. Por doble pecado, doble honra y gozo perpetuo. Recompensa para los prisioneros de la esperanza. Dale un aplauso, Señor. Y ahora voy a decir algo que
No, ni siquiera lo había pensado, pero el Espíritu me lo acaba de decir. ¿Por qué les puse el nombre Amanecer de la Esperanza? Porque no hay nadie del Amanecer de la Esperanza que no sea prisionero de esperanza. Y Amanecer de la Esperanza significa que en nosotros siempre habrá una mañana de esperanza. Eso es lo que significa. Pongan ahí el texto que Dios nos dio cuando nos puso el nombre, Isaías 61. Levántate, amanecer de la esperanza, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Eso se llama mañana, mañana, aurora. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Sigan. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad a las naciones, más sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Amanecerá, amanecerá. Abarrabasita mandará. Hoy santo. Un texto olvidado. Isaías 49:9. Para que digas a los presos: ¡salid! Y a los que están en tinieblas: ¡amanecer de la esperanza! Mostraos. Ahí dice que los que están en oscuridad, luz les resplandeció. En misterio de Cristo y a nosotros también. Isaías 60, lo leímos. En los caminos serán apacentados y en todas las alturas tendrán sus pastos. Salid presos, salid prisioneros. Dios hoy toma la llave y abre tu cárcel y te dice: salid, salid, salid de la cárcel de las tinieblas, hay luz para ti. Salid de la cárcel del hambre, va a haber pastos para ti. Salí de la cárcel si estás sediento, porque hay abrevaderos para ti. Salí de la aflicción, porque Jehová tiene gozo perpetuo para ti. Dale un aplauso al Señor. Celébralo, iglesia. Eso es jubileo. Festeja la obra de Dios. Festeja la obra de Dios. Da grito de júbilo, oh moradora de Sión. Porque está en medio de ti el Santo de Israel, el Fuerte de Jacob, el Dios de las promesas firmes y fieles a David, el Padre de Yeshua. Yo oro por ti. Levanta tus manos, Padre, en el nombre bendito de Jesucristo. Gracias por ser tan generoso y tan bueno, Señor. Tan bueno con nosotros, Señor. Gracias por esta palabra que llena nuestros corazones. Regresamos a nuestras casas llenos, llenos, Señor, de la esperanza, de la palabra segura, de la palabra segura. Reteneos hasta el fin la esperanza que hay en vosotros, sin titubear, porque fiel es el que prometió. Así dice la palabra en Hebreos: retened hasta el fin la esperanza que hay en vosotros, sin titubear. Porque la esperanza es ancla segura, ancla que no se mueve. Cristo es nuestra ancla, Cristo es nuestra esperanza de gloria según la Escritura. Y el Dios de esperanza, que es el Padre, está con nosotros en todo lo que es contra esperanza, para sacarnos de las cárceles y darnos el doble. Gracias por ser tan hermoso, tan bueno, tan generoso, por esta palabra, oh Dios, que tú nos has dado. Vamos ahora, nadie podrá borrar lo que tú escribiste en nosotros. Nadie podrá, Padre, oscurecer nuestras vidas que están en luz. Nadie podrá extraviarnos del camino, porque nuestro camino es Cristo. Estamos seguros en ti, Señor. Y tarde o temprano tú vendrás con la llave a libertarnos, porque somos prisioneros de esperanza. En el nombre de Jesús, yo también te bendigo a ti, mi hermano.
llegue la gloria de Dios a tu vida, llegue la gloria de Dios al el manantial de la vida, como el río que sale del trono de Dios, así haya refrigerio de la presencia de Dios en tu vida, que tus ojos vean, tus oídos escuchen y tu corazón entienda la gloria de Dios, y que Dios te haga aferrar a esa esperanza bendita hasta el día de Jesucristo. Porque termino diciéndote, Tito 2:13, aguardad la esperanza de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Míralo ahí, aguardando la esperanza bienaventurada. Proyéctalo aquí en la cámara. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. Aguardando la esperanza. Hugo, aguardando la esperanza. Graciela, aguardando la esperanza. ¿Cuál esperanza? La esperanza de la manifestación pronta de Cristo en las nubes del cielo. Eso es para ti, eso es para mí, eso es para todos nosotros. Otro aplauso al Señor. ¡Aleluya! Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.